aldeanos, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a hacer un análisis breve acerca de el México-Canadá, que por supuesto la selección mexicana tendrá piezas fundamentales, ahora sí, equipo completo para competirle a cualquier selección. Y así llega la selección mexicana con un Tata Martino concentrado, con un Tata Martino que observó las cualidades de distintos jugadores, que tuvo en mente un cuadro ideal para competirle, como lo reitero, a quien sea. Ahora en esta ocasión llega Raúl Jiménez, de nuevo el lomo mexicano llega a la delantera a estar de fijo, de punta en la selección mexicana. Para mí es el jugador ideal para estar de 9, y ya quitando a Rogelio Funes Mori, que le dio una oportunidad, pero si bien no ha desarrollado o no tiene las mismas cualidades que el delantero mexicano. Así que llega el lomo mexicano. También a sus lados va a tener a extraordinarios jugadores como lo son el Chucky Lozano y el Tecatito Corona por la banda de la izquierda y por la banda de la derecha. En la media cancha hay un Edson Álvarez que está viviendo una temporada formidable con el Ajax, un Herrera y un Charly Rodríguez ahí en la media cancha, y atrás estamos un poco débiles, pero con la ayuda de Vázquez, tal vez Jorge Sánchez en la línea defensiva vamos a estar bastante bien. Así se conforma la selección mexicana en esta etapa rumbo al Mundial de Qatar 2022, que está a la vuelta de la esquina, ante la selección de Canadá, que tiene piezas muy muy fuertes. Les explicará mi compañero Esteban lo que pasa con la selección de Canadá, qué jugadores están en su momento, qué jugadores les pueden hacer competencia a una selección mexicana que está liderando las eliminatorias de la CONCACAF. Voy con mi amigo Esteban, con mi compañero Esteban, para que le explique de Canadá. Muchas gracias, Diego. Creo que estamos en el momento perfecto para hablar de la selección de Canadá, que actualmente se encuentra en segunda posición en la tabla de eliminatorias. 5 puntos, precisamente abajo de la selección azteca, que actualmente tiene 7. La selección de Canadá es una de las favoritas a clasificar al Mundial de Qatar 2020 por parte de la CONCACAF. Esto sorprende porque, curiosamente, su única participación en una Copa del Mundo fue en México 86, en donde quedó eliminada en fase de grupos. Pero desde ahí, Canadá nunca ha podido volverse a clasificar. Pero actualmente, con su renovación de plantilla y con su nuevo estilo de juego, en el que ahora lo vemos mucho más agresivo, ha vuelto una de las principales candidatas, superando a Costa Rica, Panamá, Honduras, Guatemala y demás. Actualmente, Canadá se ha hecho valer de muchos naturalizados, dos y muy importantes. En la delantera tenemos a Jonathan David, uno de sus jugadores principales, ya que es el goleador del equipo. Juega actualmente en el Lille, en Francia. Apenas tiene 21 años de edad y ya es titularazo. Es nacido en Estados Unidos, pero las oportunidades en el fútbol las encontró en Canadá. En segundo lugar tenemos a Stephen Eustaquio. Muchos lo recuerdan por su pasado un poco horroroso en el Cruz Azul, en donde llegó para ser una promesa, un futuro crack, sobre todo porque era seleccionado portugués. No logró rendir debido a una terrible lesión y ahora se nacionalizó canadiense gracias a su mamá. Aquí parece que está encontrando una nueva época en su estilo de juego. Actualmente jugador del Pacos Ferreira, obviamente en la liga portuguesa. Sin ninguna duda, el jugador más importante de Canadá tiene nombre y apellido y es Alphonso Davies. Este lateral y volante ofensivo que logró humillar al Barcelona de Leo Messi en su momento, obviamente es el líder en la defensiva y en la ofensiva del equipo canadiense. Estuvo en la Copa Oro debido a una supuesta lesión, aunque realmente sabemos que estas selecciones prefieren no arriesgar a sus cracks, llevándolos a partidos como contra Trinidad y Tobago, Curazao y demás. México y Canadá se enfrentaron en la Copa Oro, en las semifinales, en un partido bastante complicado, y puede ser que pase lo mismo en estas eliminatorias. Y que Canadá está cambiando un estilo de juego. Antes era más de pasar el balón y tal vez no eran un equipo precisamente táctico. Actualmente se han vuelto uno de esos equipos que golpean, como lo ha sido Honduras y Guatemala con la selección mexicana. El partido en la Copa Oro se solucionó gracias a un golazo de Héctor Herrera sobre el final, y luego Carlos Salcedo fue donde falló el penal y donde quedó claro que no iba a volver a ser convocado con la selección. Pero sin más que agregar, será interesante ver esta nueva generación canadiense en su primera experiencia eliminatoria, que lograrán clasificar y así superarán México 86, o se quedarán con las ganas y muy cerca y se tendrán que esperar al Mundial de 2026, México, Estados Unidos y Canadá. Pancacho se despide de parte de Diego Sandoval también. Recuerden darle like, compartir y suscribirse para más contenido emocionante aquí en Aldea Deportiva.
Thank you.